qué fuerte está. Oh, tú tírale. Pero atínale. ¿Me la pego la cara o no? No, la cara. ¿Te va a noquear? Que mires el punto. Oh. All right, vamos a agarrar uno, pero supuestamente dice mi papá, si se cae al suelo, ya no se echa a perder, ¿no? Ajá. Mira, aquí están dos. No, ahí no te vas a poner su ficha. ¿Cómo no? Mira, es de aquí mejor. Pero tiene... ¡Ah, se va a caer! No, pues tú, agárralo, sí. Pero yo antes, no, yo era ahí un chivo subiendo para los chicos. La comidita, lo que vamos a comer. Vamos a asar el venado que tumbó Edgar. Ok. 1, 2, 3. All right, go for a swim. Yeah, you're in. Sí, mira, guys. Estos son los toritos que compró Jesse acá en Molonga. Dile especialmente al amarillito, mira. Ah. El chiquitito que está acá. Oh, sí, el chiquitito. Mira, ese se llama el juego violento. ¿El de allá? Ese toro es rapidísimo para salir saliendo, da como cuatro así y luego empieza a vueltear. Uh-huh. Ese es bravo, gente. Sí. Y este desgraciado, vieras cómo es. Pues está chiquito. Este es del rodillo, así le pusieron el rodillo porque es de Rodrigo. Pinche becerrito, vieras cómo es un diablo en el corral. Se regresa y lo busca y... Este es el doctor pirata. Y el negro que él es el... ¿Cómo se llama el negro? El consentido. Consentido. Ajá. ¿Y el mil amores dónde está? No, ese no es de él. No. También ese jugó ahora cuando hice el jaripeo. Uh-huh. ¡Ora! ¡Es bravo, mijo! No, desgraciados animales son bravos. Este no le aguantaron nada. Luego este sí, no toca. ¿Por qué me estás grabando? Vente a montarme, muchacho. Está mirando tu alma. Ándale. Este me lo monto y me lo llevo. Y lo planchas, mijo. Sí. ¿Quién me va a tumbar ese? Ya, no. Mira, dice no. Dice, órale. Dice, métete. Métete. Nomás tantito, métete. Dice, haz lo que te voy a hacer. Mira. Hasta te hizo La semana pasada aquí todavía los calaron todos. Ajá. El día que hicieron el hornito ese que está allá abajo, vinieron unos compas de Mejapa, luego de aquí vinieron otros muchachos. Estábamos como unos 30 ese día aquí. Los caló todos, pero ahora ya uno los echó con las vacas, otros... Sí, ya todo lo soltó, creo. Ya, porque ya no tienen nada. Quedaron estos. Nomás estos, porque estos se van. Se van con otras vacas y no quieren andar con las de ellos. Todos los tienen cerrados. Pero de ese negro a mí se me hace más bonito ese que cuernos agachados. ¿El doctor pirata? Uh-huh. También ese juega muy bonito. Ese es bien bonito. Y tienen mira otro. Mira qué rayón le pusieron esta vez. Mira dónde lo agarraron. Ay, sí, sí. Y lo agarró la espuela. Pero están bien bonitos. La piel que tiene. A ver, vaya, voy a agarrar uno. ¡Qué pendejo! Y nada más ese. Tenían 12, la semana que tenían 12 estaba. Soltaron el cochinito de oro. ¿Trae la llave? Sí. Oh, wow. Mira cómo estaban. Hartos pescaditos. Allá está saliendo el agua del jardín. Oh, no está fría. No está muy fría, ¿no? No. Ya está calentando. Ya. Se va a sentar mi abuelita. Estos árboles le dicen fresnos. Fresnos. Ajá. Cuando nosotros
Estos árboles yo creo que tienen más de 200 años ya de secado. Cuando nosotros veníamos a dar agua aquí a las vacas, ahí, así, estos estaban bien bonitos, estaban todavía delgadones los árboles. Estos pinos estaban bien verdes. Ya todos se secaron, pero ya no más uno. ¿Tufo? No, ya todos se secaron, ya salieron otros. Ahí está otro abajo. Oh, corre para allá abajo. ¿No atacan? Sí, ahorita los voy a llevar para allá abajo, vamos a caminar, pero... ¿No atacan? ¿Ah? No. Oh. Ay, que cosa te vas a la vaca. ¡Oh! Ayúdame, mi hijo chulo. Ay, Dios. Sí. El hielo lo puse y la soda la dejamos arriba. Oh. Y el hielo lo puse nomás ahí en la caja. Así estamos, ya estamos todos chuecos, ¿no? Ay, Dios. Ven, ¿quieres grabar un poco? ¿Dónde? Pues ahí tú mira. Habla con la gente. Te está mirando. Mira, aquí viene. Llega. Las vaquitas. Habla con la gente. ¿Qué gente hay? Vas a ver las risas que se va a echar luego cuando esté mirando. Mira, están bonitas las vaquitas. Mira, look at all those chickens. El jamón, ¿no? La mayonesa. Ya, el jamón, sácalo. Nomás con tres, no vino nadie. No creo que nos vamos a acabar de ella, ¿no? No, sí, mi padre, pero el cielo se va a... Ajá, para que estén frías como quiera, pues al rato ya les van a comer. Te iba a decir, lo vas a poner y ahí se te van. Ahorita, ahorita vamos a grabar, vamos a caminar un poco. Sí, mira, guys. Estos son los toritos que compró Jesse acá, en Molonga. Dile especialmente al amarillito, mira, ah, el chiquitito que está acá. Oh, sí, el chiquitito. Ah, ese apenas lo compró porque va a ser su toro de... Va a ser su revise, no, va a ser su juego de... su toro de fuego. Ah, su jaripeo se va a echar. Aquí está el otro, mira, el blanco este. El mío es el más grandotote ahí atrás, nomás que no me acerco porque cuando me reconoce me viene a atacar. Reconoce. ¿Quién nos cuenta, abuelito? Chingada, mijito. ¿Eh? ¿Ya grabaste? Sí, ya estoy grabando. Montenegro. Oye, me maté muchas veces. ¿Este cuál es? ¿Este qué es? ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde viene el agua? Debajo de allí. Ah. Ahí está huecura, ahí está saliendo el agua. Y aquí encima también están brotando los rollones de agua. Ahí dentro también, ahí todo eso, está saliendo el agua y allá está saliendo el rollo. Sí. ¿Y cómo se llama el cerro este? El Cerro Toba. Cerro Toba. Ajá. Ah. Cerro Toba. ¿Y luego el de acá atrás? Ese Cerro Grande le dicen el Montenegro. Montenegro. Ajá, ese es el Gordoniz que pasamos. Ah. Ajá. Aquí va a ser los Cerros Cuates. Cerros Cuates de allá atrás. Ajá. Aquí es la barranca del Carrizal. Ah. Puro carrizo tiene la barranca. Este entonces, se llama aguahuete. Estos son aguahuetes, señor. Estos palos, antes estaban delgados los palos. Ah. Y ahora era uno, ya se secó. Ya se secaron todos. Ya se secaron. Este es el que está medio verde, ahí tiene un retoño en medio. Pero ya todos se secaron. No, ya hay dos nuevos, está uno ahí. Ay, sorry, man. Voy a caminar, pues. Vamos a ver los zapotes. ¿Quieres ir a ver los zapotes? Pero, ¿y si hay? ¿En qué vas a traer? Sabino. ¿Cómo? Sabino. Ah, sabinos. Ándale, cierto. Uh-huh. Sabinos son estos. Déjame llevarme una bolsa. ¿La puerta? Sí. ¿Qué es su? Este. Este. Ya de sí. Echa mi teléfono ahí en la troca, por si sí, mi cartera.
Allá déjalo. Sí. Yeah, man. Este es Sabino. Ajá. No, ya este, ese paro de allí es sauce. Ese que está allí. No, ese también es Sabino. ¿Eh? Es Sabino. No, para allá está un palo que se llama... Ah, el Sauser está más allá abajo. Ajá. Ajá, el de abajo sí es Sauser, pero este de ahí que sigue es Sabino. Este es Sauser, mira. Ajá. Ese también es Sauser. Sauser. Ajá. Oh. Antes cuando veníamos aquí con tu abuelita a darnos... A cuidar, a dar agua. Todo aquí estaba feo. Casa este, no a puro ganado, bajaba aquí a beber agua, vacas, chivos, borregos. Pero ya ahora que compusieron allí el agua era más angostito, nomás allí estaba la vuelta saliendo un rollito así. Estaba para abajo. Pero ya ahora ya lo echaron más, ahora ya sí. Más, ya está más limpio aquí porque ya viene la gente aquí casi lo más. Ah. Ya lo tienen como un baño aquí. Sí, se mira bonito, ahorita me voy a echar un brinco. Ajá. Sí. Aquí nos esperas. Los voy a llevar a ver los zapotes. Ah, sí. Ajá, porque usted no puede caminar para allá, está feo, no se vaya a caer. Ahorita venimos. Sí. Ahorita vengo. Vayan los cuates. Sí. A los cerros cuates. Ahorita vengo, abuelito. Voy a llevar la 45 porque la puerta está allá por ahí. Mira, de esa agua tomaba Jessie. Pescados chiquitos adentro, pescados. Sí, abuelito, sí lo está mirando. Ahorita voy a agarrar uno, los voy a echar a asar. Oh my god, it's so beautiful. Yeah, pretty much, he said it wasn't this big, but with time, people have been made it bigger. So pretty much people come and take showers here and all that. I guess the people that are still around here, pretty much. I'm sorry guys, obviously I'm in the middle of nowhere, so I have 3 batteries and I have to conserve energy, so I'm gonna try to film as much as I can and then we're gonna enjoy the rest of our day. It's all natural water too. Palos que están atravesados aquí, no es piso. ¿Oh, sí? Tiraron palos gruesos y encima le quedaron como un nylon. Ah. Para que no lo, la tierra no se coma los palos. Ah. Tiraron tierra. Ahorita que nos tiene cuento mi papá, ahorita les enseño. Okay. Ajá. Y se quería adueñar de todo esto. Ah. Ya había hecho la casa esta. Ya había mandado a traer máquinas porque no sé qué iba a meter. Como una compuerta de agua aquí. Iba a desbarrancar todo esto con máquina. Y meter como una compuerta de agua para cerrar. Ajá. Para juntar a toda esa agua. Y hacer como, como un tipo laguna de agua aquí grande pues para turismo. Ah. Pero que iba a cobrar, el pueblo no lo dejó. Y luego mandó a traer gobierno y toda esa madre, lo investigaron que no era ni mexicano, era francés. Ahí dejó la pendeja a casa, se salió de chinga porque se le iban a quebrar, güey. Entonces ya estaba haciendo esa casita, dijo que ya había llegado una máquina, ¿no? Ya estaban que la que iba a empezar a rebanar todo esto. Pero allá abajo, creo, iba así. O sea, todo esto lo iba a tumbar. Sí. Y allá abajo iba a poner la compuerta de agua. Como una piscina grande, pues. Mira, estos árboles, si yo no me equivoco, tienen unos 300 años. Oh, wow. Este árbol, a lo mejor hasta más, a lo mejor hasta más, porque yo, mi abuelo, él ahorita tuviera 100, si viviera, tuviera 115, 120 años. Uh-huh. Y él dice que cuando ellos llegaron a este paisaje, porque él era de Veracruz, cuando ellos llegaron a esta región, que estos palos ya eran zapotes, ya eran árboles. Y mira, y todavía siguen, ya pues ya no tienen ramas buenas, ya son puros tronquitos que les van quedando. Sí.
Este es el mentado zapote negro, que en todo, pues yo creo en todo México lo conocen. Y esta fruta es cara, para la gente que le gusta, es cara. Mucha gente no le gusta porque es negro, pero mucha gente que lo come es rico, es muy nutritivo la fruta. Pero mucha gente lo viene a cortar y lo lleva y lo pone y se madura, pero ya casi, ya se acabó, ya casi no tiene. Yeah. Ya lo acabaron, aquí está uno. Ahí adelante está otro. All right, vamos a agarrar uno, pero supuestamente dice mi papá, si se cae al suelo ya no se echa a perder, ¿no? Ajá. Mira, aquí están dos. No, ahí no te vas a poner su ficha. ¿Cómo no? Mira, es de aquí mejor. Pero tiene. No, no, tan bueno. Yo digo mejor de acá. ¡Ahora, Jessy, cárralo! ¡Ay, no! ¡Ay, cuidado! O el otro se chingó. Sí, se maduran. Venga. Sí, las que le llevé a tu abuelita los metió entre el maíz y se maduraron. Pero no tienen que caer al piso. Porque hay unos que al caer se revientan. Ay. Se revientan, man. ¿Pues tonta? ¿Qué se cae? ¿Se me cae? ¡Ay, hijo, el rodo! ¡Muchos! Ah, esta sí se rompió. ¿Qué digo? Ay, es que esta no entiende, no sabe. Pues si yo sé que esa fruta no debe de caer. ¿Cuántas no se caen? Se revienta y se revienta y ya no madura. ¡Eso, jálalo! Mira. Sí, la otra vez que vinimos con... ¡Pase, va a caer! No, claro que no. Pues tú, agárralo si... Sí, pero yo antes no, yo era ahí un chivo subiendo palos. ¿Dónde está otro? Allá son los muy grandes. Venga. Y era yo tapa. Este está bueno. ¿Ya? Este. Échalo, Olga. Venga, ven. Ahí está. ¿Está más duro? Ahora voy a ir allá. ¿Estás haciendo la producción bien o no? ¿Cómo vengas? ¿Cómo grabó Jessy? ¿No le gusta andar grabando? Ay, se va a caer. ¿Luego qué le voy a enseñar al Dani? Espérame, estoy mirando, pone, me voy a pasar para agarrar aquellos. Ay, I got 50% battery left on this battery. No tiene nada. Mami, te encontré un... ¿Uno maduro? Ajá, pero está la mitad. Ahí te va. Ven. Échale. No, déjalo. Si no está bueno, no lo cortes. Déjalo. Échale. ¿Dónde está? Pero está partido. Dáselo a tu mamá. ¿Así es? ¿Así se come? Ajá. Pues nomás, no la cáscara. Está bien dulce. ¡Cómelo, hija! Mucha gente, papi, le encanta. Es el zapote negro que le llaman. Llegas, bájame este. Si me dices, yo ya se echó a perder. Ten, dásela, mamá. Mira, ¡hora, hora! No, ese estaba bueno, mira, está bien oscuro. Estaba bien bueno. El limón. Mira, lo vamos a ir a. Este me lo voy a llevar para allá. Allá lo voy a tratar de nacer. De nacer, espérate. Te cuido porque se rompe la bolsa. Le quitamos la camisa. Se va a quebrar. Ahí le prendo si se cayó. Dale. Espérame. Ahí va. Ahí va otro. Me va a pegar la media choya. Se va a romper la bolsa ya. Gorra, que hubieras pedido un... Oh, no, podemos usar mi camisa. Una charola, un costal a la Sandy. ¿Y
All right, guys, I'm gonna put y'all down. Bet you we're gonna do this for a while. I thought it was gonna be a little bit. Hold on. Trae uno atrás, pa. Si quiere agarrar. Ok, guys. Y ahí andamos. Mi camisa. Y otra bolsa allá. ¿De cómo se llaman? Zapote negro. Zapote negro. Zapote negro. Zapote negro. Porque hay el blanco. Ah, hay el blanco. Hay el blanco. Blanco, amarillo. Aquí estamos. Pero este es el negro. También a la que le gustaba mucho era la comadre Mica. No sé dónde. Ahorita vamos. Está acabando esta batería. Ah, ya vamos de regreso, guys. Dile, ya vino a subir una subida de 500 mil metros. Sí. Ay, vamos para atrás, entonces mi abuelita. ¿Y dónde te llevamos la Jessy? No, mira, fíjate la gente que es mal. Oh, wow. Ahorita, guys, ahorita me meto y los voy a llevar tu cotorre. The water's so clean. I would dip y'all in like I did over there, the salt water accidentally, but hey man, I have so much content. And I'm not gonna lie, if I ever lost this content, if it don't make it to Houston, I don't know, man. I don't think about I ever stop crying. And I'm not a person to cry. We're gonna go back where we were, my grandpa. Es lo que trae su nieto. Es lo que trae su nieto, Chapo. Bolsas llenas. Una bolsa. Me monté yo. Ahora escarban un pocito así y le echan basura que se queme. Y ya después lo meten allí y lo tapan. A los tres días está bien maduro. ¿Sí? Así. O pues como el plátano, ¿no? Que también lo puedes cocinar y lo maduras. Yeah, yeah, yeah. Pero lento, pues. Hasta leños nos dejaron aquí. Ah. ¿Cuándo vamos a hacer? Sí, ahorita, voy. ¿Aquí? Vamos a meter, abuelito. You ready? You ready? I'm ready. Ready. I'm ready. You're not ready. Oh, I'm ready. We did not come all this way for me not getting this water. And I gotta go show over there where the water's coming from. Para, Chapo, tírale algo ahí. ¿Dónde? Al palo, a ver qué pulso tienes. Ay. Ya, grábalo, Jessy, ahí. Oh, sí. Mira, va a disparar el... Aquí, disparando al... Esto no es nada, guys. Esta es una chiquita. Eso, dile. Porque yo disparo. I've never shot a shotgun, guys, so don't judge me, right? ¡Ahora, Jackie! Se va a ver como en las películas. Yo cuando tiran y después te caes para atrás. A ver si aguanta la batería. Ven, rápido, cárgala. ¿Pero cómo? Abajo, mijo, métele abajo. ¿Así nomás derecho? Ajá, ahí, para arriba. ¿Así? Ándale, para arriba. Eso, con eso, otro. Como si estuvieras cargando un pinche R15, échale otro. Ya, pues. Ahora. ¿Y ahora? Es este, mira. Este, acá. Apachúrrale y chaqueteale. ¿Cómo apachúrrale? Mira, así. Oh, shit. ¿Está fuerte? Sí, espérate. ¿Pero qué? Espérate. ¿A qué le vas a tirar? Pues yo no sé. Espérate. ¿Al palito o a qué? No, al mal ejecito que está allá. A donde tú le quedas, al medio, al codito. A ver, pegate un tiro. ¿De dónde la agarra? De a donde tú quieras, donde tú te sientes seguro. ¿Dónde le amas? ¿Pero qué fuerte está? ¡Oh, tú tírale! ¡Pero atínale! ¿Me la pego la cara o no? No, la cara. ¿Te va a noquear? Que mires el punto. Oh. Ah. No, sí le pegaste. Sí le pegaste, mira. Ahí está, ¿dónde está la horquetita?
Ahora yo le voy a tirar más abajo. Blue my intrusive. Yo le voy a tirar a la horquetita de abajo. A ver. Al tronquito de la horquetita. Oh, no, yo sí pegué también. Sí, sí, también pegué, sí. Pero lo subiste más arriba, mira, donde está la horquetita que está para acá. Ahí se mira, mira. A ver, uno más, el último. Para chequearla. Ya ni veo. Sácale. Allí en la horqueta, bueno, eso. Dale. Ahora sí, así. Ah, se lo metiste tú. ¡Sí pega! ¡Pa! ¡Sí pega! Oh, shit, guys, it's the first time I shot a shotgun. So don't judge me, guys. I know most of y'all shoot at that killer. Not me, yo. God damn, that thing is powerful. Because I've only shot like a regular gun. I never shot a shotgun. ¿Sí? Yeah. No, sí patea recién. Nah, perdió mis tiempos. Mataba todo. ¿Qué? Ah, ya se va a acabar esta batería. No va a tener que cambiar. Ok, guys, acabo de cambiar la tarjeta, so ya no le quiero poner más información a esa tarjeta, since it has too much. No lo quiero arriesgar porque ya pasó una vez que esa tarjeta se borró toda mi información, so esa la voy a cuidar con todo que tengo, ya el alma, para que llegue a Houston y les pueda enseñar. So si están mirando esto, significa pues sí, sí llegué, pues sí llegó la tarjeta, pues. Y ahorita, ¿qué estamos haciendo, pues? Vamos a hacer una lumbrita aquí para calentar la comidita, lo que vamos a comer. Vamos a hacer el venado que tumbó Edgar. Pinche venado, hasta vuelta se venía dando. Y ahorita me estaba contando una historia que trajo a Joan y a Dani. Oh, Edgar tiró ahorita y y sí lo pateó poquito en el brazo. Pero pues no, nomás poquito lo sacudió. Pero el güerejo, Joan, si te acuerdas, mijo, cuando tiraste con la escopeta de tu abuelito, es el mismo calibre, es 12, nomás que te chaquetera y la otra es de un tiro. ¿Te acuerdas que te tumbó? Que te tiró allá en la pajonera cuando fuimos a buscar ciruelas. No sé si te acuerdas, estaba chiquito, que fuimos a buscar ciruelas, que quisiste tirarle a una paloma barranquera y que le soltaste el tiro y te fuiste para atrás, que te tumbó. Yo, what happened, boy? At least I held my own, boy. Oh, se va a echar risas con eso. Yo pensé también que Edgar lo iba a tumbar, pero no. Ahí está, mija. No, hombre. Acercamos a mi abuelito para acá, para la luna. Sí. Vente para acá, chuche. Déjale, movemos la... Oh, mira, aquí están. Sí, están grandote. I don't know if you guys can see them, but I can. I'm getting a little bit gas. Well, it's hot, because I'm pretty sure it gets cold during the day. So beautiful. Entonces, ¿ahora en qué se va a sentar? Pues, cosas los hilos para que no, se si ella entra aquí. Para que no se chispe. Pues yo me metí. Métase. Pues no me trajo hasta acá, porque no me metiera. No, vamos a... Espérate. Oh, vamos, ¿dónde vamos? Donde están haciendo el agua antes de que se te acabe. Oh, sí, sí. No, ya le cambié otra. Okay, ya mira. Se está cargando. Ahorita nos va a llevar para... Ahorita voy a llevar a Chapo para que vean dónde está naciendo el agua aquí del Molonga a este paraje. Nosotros veníamos cuando estábamos chiquitos. Venía tu tío Gaby, a Pancho, Mica, Seno. Aquí nos pasábamos nosotros debajo de estos árboles. Estaban hermosos, estaban jóvenes. Yo era un niño, ahorita ellos ya están viejitos, yo también. Pero aquí era nuestra avenida, nosotros que veníamos a Molonga. Aquí nos sentábamos a jugar, mirábamos un poquito el agua, nos bañábamos como podíamos, un chapuzón y córrele para arriba otra vez a seguir las chivas o las vacas, lo que traíamos. Pero ahorita voy a llevar a Edgar para que miren de dónde está saliendo el agua del cerro. Y van a ver ahorita, para allá vamos. Ok, ahorita los vamos a llevar. ¿Aquí te quedas, Nen? Ya se cansó la chesa. A ver, ¿para dónde vamos? No hemos caminado tanto. Ojalá puedan ver. Oh, sí.
me voy a la verga. ¿Ya los desbarataron? Sí, ya los desbarataron. Ahora ya el agua está saliendo, pero de más, más allá adentro. Ya repito, si te metes, pues ya nomás le... Sí, ahí ve que... Le tomas ahí, ¿no? Pues ya aquí estoy. Por ahí se puede, a ver si tú puedes alcanzar a ver poquito ahí que va a estar saliendo. ¿Cómo te quieren, güey? Sí, Pablo, bye, guys. ¿Cómo te quieren? Oh, ah. Oh, sí, sí, aquí se mira, pa. Se tienen que meter uno en ese de ahí. Ajá, ajá. Sí, pero... Ahí, pues, ahí está la entrada. El otro rollo que va, que sale agua como que por ahí clava, porque antes aquí era esta espuma, así aquí, el agua, nomás le hicieron esto, pero como que o se rompió allá, porque antes, a lo mejor, y empezó a salir allá, esto está cayendo aquí, pero el otro está saliendo más allá abajo, no, pero ese es el agua, mira, estaba limpia, que se sentó a tomar, yo tomaba yo agua aquí, y yo tomo agua aquí, cuando vengo siempre tomo agua. Del ojito de agua, pues aquí nosotros siempre llenábamos nuestros cantaritos cuando veníamos con la vaca. Aquí llenábamos nuestros cantaritos de agua, botellas, lo que Dios nos socorría de que traíamos, llenábamos nuestro galoncito de agua y lo tapábamos y nos íbamos. Y siempre aquí tomábamos agua, porque esta agua está. Es salada, pero está limpia. Es agua, no sé de dónde vendrá esta agua, pero ya lo miran ahí, mira cómo está limpiecita, limpiecita. Y yo siempre que vengo, yo siempre tomo agua de aquí. Me gusta el agua. Está un poquito salada, pero está buena. Lo voy a tomar. Ah. Está buena esta agua, primo. Hasta vuelve a la vida. Hasta vuelve a la vida, mijo. Para allá está saliendo, ahorita les voy a grabar. Ajá, ahorita vamos para allá, para abajo. Dicen en aquellos años, no, yo no estoy, no puedo asegurar porque no lo vi, pero mi papá dice que su abuelito de él, Chuchi, le platicaba que aquí, antes que hicieran esta posita, este murito fue que le pusieron cemento. Miraban bañar a la sirena aquí, una mujer que varia gente la vio cómo se bañaba y nomás de repente se zambutía y se iba. Ajá, entonces pues muchos decían que era encanto del cerro de la sirena. Mira, ahí está una arañota bien grande. Sí, mira. La veo. ¿Ya la viste? Ya. Yeah. Entonces también salían cangrejos de aquí. Cangrejos yo todavía me tocó ver unos cuando estaba la poza que gorgoreaba hacia arriba, salían varios cangrejos y se volvían a meter para atrás, y no sé para dónde se iban, no sé, para adentro, no sé. Pero, pues esta es la historia del Molonga, esta agua, unos dicen que es brazo de mar, otros dicen que es un río que no se alcanzó a subir, que nomás es como un venero de agua que está saliendo ahí, pero en sí, quién sabe qué, de dónde vendrá esta agua. Es un poco salado, pero, sí. Pero de que está buena para tomar. Está bueno. Nosotros siempre tomábamos aquí. Sí, vamos para atrás que nos están esperando las muchachas. Sí. Ahorita me voy a meter, guys. Vamos para atrás. Yo siempre le había presumido a Mari. Mi esposa, que nosotros de esta fruta hacíamos nuestros chicles. Ajá. Esta fruta da chicles, haces chicles. Mira, no sé si alcanzas a agarrar esas dos que están ahí, mira, que ya se abrieron. Ajá. Esas ya están abiertas. Y ves la gomita roja que está alrededor. Ajá. Esa gomita la quitas, está bien, donde está saliendo el enjambre, la abeja. Bien, la abeja. Ándale, esa la quitas
Es una como goma, pero está bien dulce. Y la juntas una bolita y la mascas. Y todo el tiempo que la estás mascando está dulce. No se le va lo dulce eso. Y quedan rojos los chicles. Le decimos toritos. Ajá. Árboles de toritos. Luego decíamos con Gaby, con Pancho. Vamos a buscar toritos para hacer chicles. Y no hay muchos árboles que los encuentren. Y mira, y ahorita que regresé a ver. Y aquí este está lleno. Aquí está uno, mira, está lleno. Pero de esa fruta hacíamos nuestros chicles. Sí, esta. Se llaman toritos, así le llamábamos nosotros, chicles de toritos. Chicles de toritos. Ahorita no les grabé, pero casi me voy a la chingada para allá abajo. Estos pinches zapatos. Los próximos les digo a Jesse, vamos a tener que comprar bota. Yo creo que aquí. Sí, por aquí pasamos. ¿O era? Sí, era aquí. No, era para allá, pero aquí podemos pasar. Ah, ok. Ya se quedan mirando ustedes. Se me viene uno, pinche patada. Ah, me mata. No, estos no son bravos. Nada. No, hay toros que sí son bravos, desgraciados, pero no son. Mira, yo lo que me voy a comer son unos bistecitos encebollados, salsita verde y las tortillitas aquí al comal, mira, bien calientitas. Ay, chulo. ¿Qué está comiendo, abuelito? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? Puros lombrices. Vamos a comer un taquito y ya luego nos metemos al agua. Les aquí cerquita, pues. Y digan, a ver si así miran los pescados. Solo nosotros es que hacemos fuego. This girl to record while she's sitting down. Get your booty up, come record me. Go. It's a good angle. No, get the whole like. Ay, sí, como si vas a estar tan. ¿Quieren escuchar el ASMR? Ese es alto. A ver si te vas y te estampas con una piedra. Mira aquel pescadote gordo. Oh, mira. Yeah, I see it. Pero ¿sabes por qué no hay mucho grande? No hay víboras, ¿eh? No. Anaconda. Lo que... Anaconda. Oh shit. Oh, si está fría. Hold on. No va a ser un cut. Allá vete donde está el solecito. ¿Dónde está el sol? Oh, mira, aquí está saliendo el agua. Oh, no, son los peces. No, son los peces. Pescaditos. Pues sí, estás en el pedicure. Está frío como el río de allá. Oh no, and then it's cold. Yeah, we're wasting content. Oh, my glasses. I'm gonna need my glasses. You better not edit any of this stuff out that you didn't want to get in at first. Then I'm gonna talk about throughout the entire time so you can't edit it out. All right, guys. All right, boys, we're going in. Dile, this is a. What was it? Oh, okay. How did I do it last time? Just go in. Just go in. Huh? Why aren't you coming in? I'm recording. One, two, three. Yeah, one, two, three. I ain't no bitch. One, two, three. Espérame ahorita. Oh no, si tuviera un chingo de gente. Ay. Ay. Hold on, ahí va. Ya casi está adentro. Hold on, de ahorita llego.
¡Tu espalda! Oh, yeah. Oh, it's cold. How is it? Cold. Oh, but it's so nice. The water is so clear. It's crazy. Oh, it is so clear. I'll stay here in the sun. Ahora nomás quédate en el sol, yeah. Ah, sí. A ver, los voy a llevar para allá. A ver si no me enfermo. ¿Está mis lentes? Uy, my hat. No me olvidé tapar los oídos. I was like, you even record? Nah, con la gorra. Hay que hacer. O oh, sí, mejor con la liga. Ahí tiene, ahí tenía Jesse. Tembe, take my hat. Oh, the sand feels so soft. It's sand too, I think. Yo ayer que se te cayó tu cámara, dije, ay Dios. Oh, sí, yo también. No, pero... No, yo pensé que no era contra el agua. Ah. Ahora métete porque todavía está salado. Es clear water. No, y si se llega a chingar. No, es resistible, pero no, pues no lo quiero meter. Ya, yeah, porque venden cajas, pero este es diseñado para meterlo. Oh. Pero no me quiero arriesgar, porque no, la no. Última vez que sí lo metí allá en Galveston. Bueno, no lo quise meter, pero se cayó también. Como que le entró un poquito de tierra, le digo, nada, lo voy a arriesgar. Yeah. Está bien caro. Mira bien. ¿Cuánto cuesta tener una cámara de eso? Ah, bueno, esta ya es de las, porque esta es la 7 negra y ya están ahorita en la 11, la cámara 11 y la 11, la voy a querer agarrar porque dicen que graba muy bien en la noche, esta no se mira bien en la noche, so, si quiero grabar no se miran luces, se mira feo, y la otra miré un poco, pues necesito hacer, ¿cómo se dice? Research, pues. Ajá. Y dicen que la 11 para la noche es muy buena también. Pues cada año las hace más y más. Más. Pero luego tienen otra que hace 360. Eso graba todo. Pero se mira como si lo estuvieras mirando por un pescado. Oh. Ojos por pescado. Y no me gusta. ¿Para agarrar los pescados? ¿Ah? Aquí está. ¡Órale! Sí, que se van a dejar. Corre para adelante. Me van a venir a limpiar los pies, man. ¿Esos son los pescaditos? Taparon los oídos. Sorry, guys. I hate cold water. I really do. I hate it with a passion. ¿Ah? Ten cuidado. No, me van a venir a comer. I hate it with passion. It's so hard for me. I'm one of those people that's so hard to get into a pool. Once I'm in, I'm in. But I'm gonna go. We're gonna go investigate the little hole from the other side because I promised I would do it, so I gotta do it. Huh? Hey. Oh shit. The rocks are, the big ones are slippery as hell. Oh, this is nice. Ow. Voy a hacer una pinche anaconda from this bitch. ¿Un cocodrilo? Alright, that's enough. Let's see if I can find a tarantula or something. No. Oh, it's probably huge. I think that's the biggest spider over there, but I ain't gonna find it. Alright, I think we got 50% left, so I'll just record a little bit. I hope the lens isn't dirty. Sorry guys, there's nothing I can clean it off with. But then that's the end, and I'm still trying to go record the rocks a little bit. But this where I'm at seems to be the deepest part. Hey, them fishes. Hey, se están comiendo mis pies! Sí. Ya cuando andas ahí y te quedas parado como que llegan y te me están picoteando. Sí, tú te mordes, picotean. I'm eating my feet, man. Ya, yeah, ahí está un poquito más calientito. Ajá, allá donde está el sol está mejor.
Yeah, over here feels real nice. No rocks. I'll record for a little bit while Jesse comes in, and after that, I'm gonna put y'all down. That's enough for y'all. I'm gonna go. We're just gonna swim for a little bit while the sun's still up. Mira, viene Jesse. A ver si me haces burla. A ver. Tanta burla que me estás haciendo. Está mirando tu papá, ¿cómo vas a ir a...? ¡Ay, me están comiendo los pies! ¿Están limpiando? ¡Sí! Ay. ¡Échate el salto! ¡No va a pasar que te caiga! Nah, no está tan fría como el de allá del río. ¿Pero todavía está fría? Sí, está fría. Acá no hay muchas piedras. Acá en el centro. ¡Ya échate! ¡Ah, verdad! ¡Échale, man! Ok, ahora. Una. Dos. Uno. Okay. 1, 2, 3. All right, go for a swim. Yeah, you're in. All right, we're gonna go for a swim. Se van a comer los pies de Jesse. Atrás de ti, nena, tienes un chingo. Allá de aquí. No, mira por qué hay tanto pie. Mira estos grandotes aquí enfrente. Se llevan el pedazote, no rompen. Ya, porque no tengo tanto. No, ya está misma. Ya, se lo está llevando. Está llevando. No, ya está bien. Alright, guys, we're gonna do it. Edgar investigates. No sé, but it has a hole. No, es una piel. My dad said there used to be a trash can here, but someone must have got rid of it or something. I'll get it out. I'm gonna clean up this. Oh no, yeah. Well, that's why I was gonna try to. Get a nice view of you. Huh? All right, que me caigo para atrás. Who would have thought that there's something this beautiful out here? I mean, the cerro is beautiful. You wouldn't know about it. Huh? If you wouldn't have know about it, you would. Yeah, you wouldn't know about it. But what I'm saying is, like, I mean, the cerro is beautiful and stuff, but we're talking about, like, clear. What are the chances you're gonna find clear water out here? Like this. Shotgun shell? Get it. See, not here. Let me get it. It was a shotgun shell. Yeah, that's what I was trying to do. But I was holding the camera, so I couldn't get it. I need you to. Oh, you stabilize? Yeah. But can you get it with the little tops?
Todos ya murieron, pues. Almost missed. Back into the wall. Alright, that's enough water time for you guys. Alright, we out in the back. She's like, I don't want to take you down. I was like, I'll let you go, girl. People dirty. So I told you not to. Don't step on the poo-poo. We're going to have to go back. No, you gotta go all the back in. What do you mean all back in? This is your feet. The water is cold, guys. I can see in the summertime having the blast here. Really nice, right? Yeah, but you gotta think about it. It's January, so over here is on the cold. Because I think, like right now, with the shade, it's probably at least like 70 degrees right now, like how we feel it right now. Where the sun's hitting, it's probably like 80. But like right now, I'm getting cold. About right. We gotta go stand in the sun to dry out. Fuck that, it's cold. Careful with the poop. Yeah. With the doo-doo. Alright, I'm gonna put you guys down so I can charge this battery. So I have batteries.